¿Qué tal si deliramos por un ratito nomás? Si rechazamos la infamia para ver qué más allá, donde hay un aire más limpio y el derecho de soñar, hay otro mundo posible de poder adivinar. No seremos programados por un ordenador en los supermercados. Nadie nos va a cobrar el ojo de la tele, ya no nos mirará. Y en la calle los perros a los autos pisarán. Se penará el delito de la estupidez de quienes solo viven por tener o por ganar, y no pueden vivir por vivir no más, como el pájaro que canta o el niño que va a jugar. En todos los países presos tan solo irán los muchachos que quieran el servicio militar. No se seguirá viviendo para ir a trabajar, mas todos trabajaremos para vivir en paz. Las promesas de los pobres serán una realidad, ya no será una virtud, una absurda solemnidad. Y nadie en serio, ya nadie podrá tomar a quien no se tome el pelo por pura solemnidad. La muerte y el dinero ya no tendrán valor, y el canalla y el rico tan solo por morir. En virtuosos caballeros no se convertirán, y en ninguna parte monumentos tendrán. No será la comida una mercancía más, ni será un negocio la comunicación. Quien no lo sabe ahora, entonces no sabrá que son derechos humanos como la educación. Los niños de la calle maltratos no tendrán, porque niños de la calle ya nunca más habrá. Y los pobres niños ricos no serán una inversión, ¿por qué más niños ricos? Tampoco van a ver. La gente de ese mundo jodido y champón, cual si fuera el primero, cada día vivirá. Y por si fuera la última, cada noche también,
¿Qué tal si deliramos por un ratito nomás? ¿Qué tal si deliramos por un ratito nomás?